Un día que fuimos a hablar a una entrevista con un señor de la embajada de Dinamarca y conocimos del boom que estaba comenzando en este país. Estamos hablando del año 93-94 y dijimos, bueno, aquí se necesita viento, había un crédito disponible que nadie lo utilizaba en Centroamérica. Entonces yo dije, pero Luis, si a mayo hay viento. El proyecto consiste son 40 megavatios de potencia y produce energía aproximadamente 160 mil megavatios hora al año. Eso implica más o menos que es como un 8 o 9% de la energía total del país. Ahora ya uno está no con el Estado, no con un gobierno, no con un proyecto que creía, pues, que era social, sino que ahora estás con un proyecto de inversión, pues, o sea, aquí estás hablando ya con inversionistas que vienen si les es rentable su dinero. Y porque uno es como es, también inyectándole un poquito de aquella cuestión social y darle a esta empresa un carácter de responsabilidad social, que no es que muchas empresas lo impulsan, pero aquí pues también uno se preocupa un poquito más. Pues tener interacción con las comunidades aledañas, apoyar a las jornadas de salud, apoyar las escuelas, las escuelitas primarias que hay en las comunidades rurales de la zona. Comenzamos en esa época a chocar con muchísimas, muchísimas limitaciones y eso pues todos los médicos va creando un poquito de frustración de no poder hacer lo que uno sabe hacer. Me llevó a tomar la decisión de salirme totalmente de la medicina pública y junto con un grupo de médicos comenzamos la promoción de la construcción de un hospital privado que en el año 2003 ya se concretó con este hospital, el Hospital Metropolitano de Managua, un hospital privado de 35 camas, en donde pues aquí estamos desde el 2003 hasta la actualidad. Y es hasta aquí donde estamos ahora, ¿no? ¿Ya la tomaron esta tomografía? Son los 9 de los tractores y 5 de un programa de pastos. Mi papá, sigo sin comprender, a pesar de que yo en ese momento, con mi juventud y con todo el furor, no me opuse, mi papá fue confiscado. Le quitaron su sueño, un matadero. El único matadero de reses privado, porque todos los demás eran de Somoza. Yo me pongo triste. Yo no sé qué haría si un hijo mío no me hubiese defendido. Y admiro a mi papá. Nos respetó. Yo sé que él sufrió mucho. Él sufrió mucho porque podrían decir cualquier otra persona, lo traicionó su familia. Y lo que nos dio él fue una gran lección de tolerancia y de confianza. Él confió siempre en nosotros, a pesar de que se quedó sin nada y que nosotros estuvimos del lado que le quitó todo. ¡Patria libre! ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! I really feel like an emptiness, you know. And every day I wake up and every night I go to bed, I ask to myself, well, what did I do today, you know? And I only work and work and work to support my family, but there's an emptiness there, you know, that I need to do something else. I need to do something more. But I don't seem to find where to fit. My dad and my mom did everything. I think they really did everything they could. And I envy the level of involvement that they had. They were so young. I mean, they were younger than I am right now when all this thing happened, you know? I mean,
And I if I could read people's hearts, you know, people my age, I'm positive I'm not the only one who thinks, you know, man, they really did a lot of things. And they were good things. And they were incredibly, you know, unselfish reasons behind all what they were doing. And to some extent, we're all envy. We have a little bit of envy. La unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El liderazgo político actual es realmente decepcionante, siento yo personalmente, ¿verdad? Es decepcionante. No hay una mirada de bien común, no hay una mirada de qué hacemos por el país, sino una mirada de cómo tenemos el poder o cómo lo agarramos. Porque desde ahí vamos a hacer. Eso no es así, ¿verdad? Yo creo que no hay proyecto, digamos, no hay... De parte de los políticos, digamos, de oposición, yo siento que no hay proyecto. No hay programa, no hay... ¿Hacia dónde? ¿Qué queremos? Ah, no, bajar a este hombre. Bueno, bien, pero ¿qué? ¿Qué va a haber después, no?